planteamos que hasta 50.000 viviendas públicas podemos poner en funcionamiento en los próximos 8 años. Es perfectamente posible. Tenemos suelo. Tenemos capacidad económica para poder hacerlo. Lo que falta es una tercera cosa, que hay gente que no la tiene, que es voluntad política. En nuestro caso la existe. Esa voluntad política, lo que quiere decir es que estamos actuando en el mercado de la vivienda como un operador, además privilegiado como administración pública. Y si hacemos eso, si actuamos de esa manera, hay gente que hace menos negocio. Pero el conjunto de la gente, incluso el que no vaya a acceder a una vivienda pública, vivirá mejor porque le subirán menos el alquiler, aunque viva de alquiler privado. Y ese tipo de cosas combinadas con cosas como lo siguiente. En Madrid actual hay 150.000 viviendas vacías. 150.000 viviendas vacías que durante estos años, tanto Partido Popular como Partido Socialista han evitado desarrollar reglamentariamente herramientas fiscales que permitan que gravemos los ayuntamientos, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles a las viviendas vacías. Y eso ha sido un elemento que ahora se ha arrancado por la presión, en este caso, que vino la organización política a nivel estatal, Izquierda Unida y mis compañeros y compañeras de Podemos en el Congreso de los Diputados. Y eso será otra herramienta más que permitirá el que, desde el punto de vista fiscal, se grave más una vivienda vacía, porque no tiene una utilidad social y está contemplada claramente en la Constitución, en el artículo 128, que es que toda la riqueza del país, independientemente de su propiedad, está sujeta a ese interés general. Y en este caso, a que el artículo 47, el derecho a la vivienda, se respete.